tres opciones es que tenemos a gente que le gusta el deporte. En el caso del Toño corre, y ustedes saben como beisbolistas que es fundamental el correr, el hacer ejercicio para poner la pelota donde se ocupa, para tener la oportunidad de ver con mayor capacidad o reflejos, ir a jugar el frontón también para la velocidad, que no la pierdas, ¿no? Y sobre todo estar siempre ahí en el dugout, ya no sea solamente en las gradas, sino en tu mente, porque traes la cachucha siempre, ¿no? En este caso la del Toño Estiazarán, pero siempre tienen la cachucha y siempre tienen la casaca, en este caso, pues de Hermosillo, sus vivencias. Creo que eso es fundamental, que la autoridad le guste el deporte, ¿no? Exactamente. Así es. Totalmente, y más que nada que motivarlos a una disciplina, que es lo que, como tú dices, tú mencionaste otros deportes. Sí. Y no nada más el béisbol, en nuestro caso, pues fue un deporte que nos dio grandes cosas. Ajá. Pero yo creo que cualquier disciplina va a ser, va a aportar, ¿no? Sí. En la juventud y en la niñez. Yo creo que cuando siembras a un niño en el deporte, cuando siembras a un niño en una cancha, cuando le das una pelota, cuando le das un guante, cuando le das un bat, le estás diciendo, este es un camino importante y no te vas a desviar a otro, ¿no? Así es. Tenemos mucha drogadicción, tenemos muchos problemas ahorita y creo que esta es una labor extraordinaria que puede dar un gran potencial. Sí, así es, y Max no me va a dejar mentir, yo creo que son de las cosas que nos jalan y nos motivan a seguir estando dentro del béisbol, ¿no? Y el deporte en general, pero yo creo que esas son una de las principales razones por las que estamos aquí, mandarle un mensaje a la juventud, a los niños, a los padres de familia, que sigan apoyando a sus niños. Ajá. Y yo creo que estas clínicas, pues ellos mismos van a ver lo que pueden hacer, lo que son desarrollar. Capaces de hacer, desarrollarse. Entonces nosotros aquí 100% para lo que se ofrezca para apoyar a estos niños. Magnífico.